Quiero saludar al ingeniero Francisco García Rentería, secretario de Planeación. Saludar a honorable concejal Jorge Yesí Ospino, que nos acompaña, a Jaime Cárdenas, representante del operador y quien hace posible todo este proceso de legalización. Un saludo muy especial para él, para su equipo. Saludar también al doctor César Mercado, alcalde de la localidad número 2, a los señores secretarios que nos acompañan, al niño Juan Sebastián Amador, gracias por tus palabras, a los señores ediles Eduardo Jaramillo y Sergio Mejía, a los presidentes de las juntas de acción comunal de los diferentes barrios que hoy están acá, un saludo a Guadit, a Marco, a Miriam, a Ana Karina, a Mari del Carmen y a Graciela. Muchas gracias por venir y por convocar a toda esta gente. A la comunidad, un saludo muy especial para todos ustedes, a los amigos de los medios de comunicación. Un saludo para todos los presentes. Esperen, ahí me organizé un poco papel. Bueno, muy contento de venir a estos eventos, que son los eventos que están permitiendo recuperar el tiempo perdido. Los mayores aquí saben que en esta ciudad por muchos años el tiempo se detuvo y que se acumularon una serie de problemas que nos han puesto a padecer. El Estado, en décadas anteriores, o desde décadas anteriores, se puso al servicio de otros intereses. Y los ciudadanos estuvimos excluidos del progreso y del desarrollo. Hace 4 años empezó un proceso de cambio, de transformación, un proceso de renovación, un proceso que nos devolvió la esperanza, la fe, la ilusión de que esta ciudad puede ser una ciudad distinta, que nosotros podemos dejarle una mejor ciudad a nuestros hijos. Los de antes nos dejaron una ciudad con muchos problemas, pero nosotros le vamos a dejar una ciudad distinta a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que no han nacido. Con la llegada del doctor Caicedo empezamos a sacar de las cenizas y de las ruinas la ciudad de Santa Marta. Salimos de la 550, pagamos gran parte de la deuda y hoy transitamos una senda de progreso y de desarrollo. Este programa, el programa de dignificación de barrios, es un programa que le está cambiando la vida a la mayoría de los samarios. Y el primer paso para dignificar un barrio es reconocerlo, es legalizarlo. Por años, supuestamente, estuvimos viviendo en la ilegalidad o en la informalidad. ¿Cómo es posible que quienes gobernaron por décadas no se dieron a la tarea de reconocer estos asentamientos? 40, 50, 30 años, 20 años han tenido que esperar nuestros barrios para denominarse barrio legal, barrio formal. 67 se legalizaron en el periodo anterior. Y con la ayuda de Dios nosotros vamos a legalizar en el periodo de Rafael Martínez 80. Este año estamos legalizando 25 y ustedes hacen parte de ese programa. Esperamos que esto concluya con la legalización. Este es uno de los pasos que hay que dar para transitar al reconocimiento legal formal de todo el asentamiento, para que el barrio quede reconocido. E inmediatamente el barrio esté reconocido, damos paso también a los demás programas de dignificación de barrio, que son la pavimentación, que son la construcción de parques, como los parques hermosos que estamos haciendo en la ciudad, que son la posibilidad de abrir escenarios para la cultura, para el arte o para la música, que son la posibilidad de invertir, cuando ya los terrenos están a nombre de la alcaldía, en un centro de salud, en una casa o un centro de emprendimiento. En fin, el equipamiento urbano es mucho más fácil construirlo cuando el barrio está reconocido. Así que este es un paso hoy muy importante para estos barrios que han venido. Ustedes han tomado la iniciativa, han creído y han venido en nombre de su comunidad a decir
el barrio XJB de los que están aquí está presente. Y vamos a ir dejando atrás esa historia de ilegalidad y de informalidad. Esa es la ciudad que estamos construyendo, que estamos renovando. Esta es la ciudad que está cambiando. Sabemos que hay muchos problemas que se acumularon, pero que si seguimos trabajando de la mano, ciudad, Estado, Estado, ciudadanos, o ciudadanos, Estado, Estado, ciudadanos, podemos resolver todos esos problemas. Vengo de una reunión con el Ministerio de Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación, buscando el escenario ideal para la solución estructural al problema de agua. 80 años con el mismo acueducto. Y quienes gobernaron no se dieron a la tarea de resolver ese problema. Como ellos no lo vivían, jamás pensaron en nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen que madrugar cada día a jarrear agua? ¿Cuántos de ustedes tienen que construir motobomba, tanques elevados? Nosotros, cada uno de ustedes, ha terminado pagando 2 y 3 veces mensual de lo que paga cualquier estrato uno en cualquier ciudad del país cuando le llega agua por el tubo. Sale más costoso el carro tanque, sale más costoso la pimpina, sale más costoso la motobomba, sale más costoso todo lo que hoy hacemos para medio tener una gotica de agua en la casa. Nos han sometido a la indignidad. Eso hicieron los de antes, con un operador que se llama Metroagua, que por 27 años fue muy bueno entregando facturas, porque agua no nos ha dado. Afortunadamente se va el otro año. Volvemos a renovar ese contrato leonino. Así como desde el gobierno de Carlos Caicedo empezamos a fortalecer lo público, a recuperar la soberanía fiscal. Él acabó la concesión de RT, que se llevaba 13 mil millones de pesos. ¿A dónde van esos 13 mil ahora? Adivinen, a financiar jóvenes para que estudien carreras técnicas y tecnológicas. Ya estamos beneficiando 3.950 samarios de escasos recursos que hoy están estudiando gracias a esa beca. ¿Por qué no hacían eso antes? Cuando el ministerio nos dé reconocimiento al Politécnico, aspiramos a financiar 10.000 jóvenes. Así es que se interviene la pobreza. La pobreza no se interviene dando regalitos, o abaniquitos, o ayaquitas, o camisitas, o llegando a visitar y abrazar y besar. No, no queremos abrazos y besos. Queremos soluciones, soluciones estructurales a los problemas que ellos nos generaron. Esto no es de politiquería, ni es con palabritas, es con hechos, como los que hemos venido sosteniendo desde el gobierno de Carlos Caicedo, y que nosotros en estos 4 años vamos a profundizar para que dejemos atrás esa historia de pobreza. Poco a poco vamos a ir solucionando todos los problemas. No tenemos 8 años de gobierno, llevamos 4 años, 9 meses, eso es lo que llevamos. ¿Y cuánto hemos avanzado en tan corto tiempo? Imagínense lo que hubiésemos podido hacer, o lo que ellos dejaron de hacer en 50 años de abandono y de exclusión. Todos nuestros centros de salud se caen a pedazos, igual que los colegios con problemas. Miren nuestros potreros que denominamos canchas, para no hablar de nuestros escenarios deportivos, para no hablar de la seguridad que en el pasado la prestaban los paracos y no la policía. Desde el gobierno pasado y en este gobierno, la seguridad la presta la policía, como tiene que ser. Y le pedimos todos los días más resultados, mejores resultados. Ya salimos del ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Cuántas ciudades hay en el mundo? Y estábamos entre las 50, imagínense si había muertos en esta ciudad. ¿Cuántos muertos? Familiares, amigos, conocidos y vecinos vimos caer en manos de los violentos que cogobernaron, o los que gobernaron esta ciudad no tuvieron que ver con ellos. Hoy el Estado va tomando la iniciativa
Y en 4 años más adelante vamos a tener una ciudad distinta. Sus barrios van a estar legalizados y esperamos, Dios mediante, que ya tengan su título también. Ya mañana entregamos 200 y pico títulos y esperamos entrar a ustedes enseguida en el programa de titulación, luego se hayan legalizado. 10.000 títulos aspiramos a entregar en este periodo. Todos los días nos levantamos con el equipo de gobierno a trabajar, a recuperar el tiempo perdido. No podemos dejarle la ciudad que hemos tenido así como está a nuestros hijos. Por eso demandamos de los ciudadanos también compromiso, firmeza, tener claridad que allá afuera hay unos que gobernaron esta ciudad que quieren volver a gobernar, que quieren meterse como sea, que buscan desacreditar y coger cualquier cosa para confundir. Miren la ciudad que nos dejaron. Ahora creen tener solución para todo, pero cuando gobernaron no solucionaron nada. Al contrario, nos dejaron fueron deudas. Yo quiero felicitar al equipo de legalización, a Jaime, por este trabajo, al secretario de Planeación, porque este es uno de los programas más bonitos que tenemos. Porque además nos permite trabajar de la mano con ustedes.